en el Perú y en el mundo se van presentando diferentes problemas de salud pública, entre ellas la causada por el coronavirus. Son una gran familia de virus que puede causar diferentes afecciones, desde un resfrío común hasta una infección respiratoria grave. La principal vía de transmisión es la vía aérea, que se produce por una persona afectada al toser o estornudar. También se puede transmitir cuando nos tocamos la cara, los ojos, la nariz o la boca, cuando tocamos objetos o superficies contaminadas. Entre los principales síntomas tenemos aquellos leves que van desde una tos, dolor de garganta, malestar general, hasta síntomas mucho más severos como dificultad para respirar y fiebre muy alta. Hasta el momento no hay un tratamiento específico ni vacuna para el COVID-19. En ese sentido, tenemos que adoptar medidas de prevención para disminuir el contagio. Entre ellas tenemos cubrirse la boca y la nariz al estornudar con el antebrazo, lavarnos las manos frecuentemente por un promedio mínimo de 20 segundos, evitar tocarte la cara, los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Si tienes algún síntoma de tos, dolor de garganta, fiebre o malestar general o dificultad para respirar, acudir al establecimiento de salud más cercano o llamar al 113. No automedicarse. Fomentar en el colegio, la universidad, en el trabajo, mantener las superficies u objetos limpios. Es importante mantenernos informados correctamente de los reportes oficiales del Ministerio de Salud o de alguna entidad del Estado.